Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy les voy a enseñar mi bici de MTB, así que vamos a verla. Bueno, y aquí tenemos mi bici de MTB actual, Corratec Revolution E-Link. Bici que llevaba queriendo enseñarles hace mucho tiempo porque es con la bici que me ven en todos los vídeos de MTB y nunca había podido enseñársela detalladamente como la vamos a ver ahora. Así que nada, vamos a verla. Mi bici de 120 milímetros con cuadro completamente en carbono menos las dos violetas que son en aluminio. Va con un RockShox de luz detrás y delante con una Arkia RockShox Zip. En montaje lleva Shimano XT de 12 velocidades, todo es Shimano XT menos el casete que es SLX. Los frenos también los tengo en Shimano XT. Después, un consejo que les voy a dar antes que nos vayamos de la relación de los cambios. Las punteras de las bielas tengo unas punteras de SRAM y les aconsejo que utilicen punteras como estas, punteras que sean de plástico. No utilicen ninguna puntera de estas de silicona. Lo doy como consejo porque las he utilizado y sé lo que pasa. Esas punteras de silicona se perforan y podemos llegar a terminar rompiendo las bielas. Así que, como consejo, en este caso yo tengo las de RAM, si ven algunas parecidas de otra marca, igual, también les sirven y que sean de plástico, ¿vale? Que aguanten mucho más. Pedales, Loop X-Track Rex, unos pedales que la verdad que a la durabilidad es exagerado lo que duran estos pedales y además son muy ligeros y bastante cómodos porque tienen algo que noté bastante cuando empecé a utilizar estos pedales, tienen más plataforma de apoyo que Shimano, por ejemplo, que los pedales Shimano XT, y la verdad que me han venido muy muy bien. Bueno, en ruedas llevo unas BT Swiss M1900 cubiertas, que las cubiertas sí que las cambié, no son las actuales que me trajo la bici me vino con una Suave Novini y la verdad que era una cubierta de 235 y era una cubierta muy agresiva, el taco era muy muy grande y la verdad que no es lo que yo buscaba y las cambié directamente, antes de salir con ella las cambié. Detrás tengo una Maxxis Icon de 220 y delante tengo una Maxxis Arden de 225. Vale, seguimos. Tija de sillín, tengo una tija telescópica de KS con cable interno, directo, el mando directo al manillar. Y sillín tengo un San Marco, una Speed Super Comfort. Sillín que también cambié, el sillín también lo he cambiado porque me venía con un Sevitalia que la verdad que era muy muy ancho para mí y no me iba bien, ¿vale? Me hacía daño. En portabotella y botella utilizo las botellas de XR1, la verdad que muy buena, sobre todo que no el tema de que no se salga, que no todos los portabotellas son muy fiables, la verdad que este es bastante fiable. En discos de freno, que no le dije antes, le dije que los frenos eran XT, pero los discos, bueno, son XT y son 180 milímetros lo que tengo ahora mismo. Los discos son los que me vinieron. Pastillas sí que no son las que vinieron. Las pastillas de freno ya las he tenido que cambiar y son las que tengo ahora unas Galfer que más adelante, cuando ya rompa un poquito más los discos, cambiaré también a discos Galfer. Porque he tenido la compaginación de disco y Galfer, o sea, las dos cosas en Galfer y la verdad que es espectacular cómo frena. Ahora mismo tengo para mi gusto, las pastillas Galfer y los discos de Shimano, que no me termina de convencer tanto como los de Galfer. La verdad que los de Galfer, mucho más contento con ellos, ¿vale? Después, en manillar y potencia, tengo el propio que vino en la bici de la marca ZZIZX. Esto es una marca de Corratec, propia de Corratec, ¿vale? Así que, bueno, potencia y manillar, llevo lo que me trajo la bici. Puños, sí que se los cambié, puños le puse unos puños de MSC que son muy muy cómodos, incluso dentro de poco tendré que cambiarlos, que lo cambio con ustedes también para que lo vean y le volveré a poner los mismos, sinceramente, porque no me convencía los que venían de fábrica, porque eran muy duros, aparte eran de tornillo y no eran muy cortos también, incluso más cortos que estos, y no me convencían mucho. ¿Qué más? Garmin, ya que lo tengo puesto, Garmin llevo el 830, ¿vale? Y bueno, hasta aquí mi bici. Que yo sepa, no se me olvida nada más. Bueno, la bici, como ya la pueden ver, va bastante protegida. Eso sí, va bastante protegida. Con uso Impact, que tengo por aquí. A ver, aquí.
uso protectores impact para que no romper el cuadro. En este caso le he puesto protector del tamaño de 1,2, tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, pero no suelo utilizar 1,2 para toda la bici. Suelo utilizar solo 1,2 aquí y lo demás 0,7, pero no me quedaba y le puse 1,2 a todo. Y bueno, hasta aquí mi bici. La verdad, yo para mí, la bici de 120, la próxima que tenga, les aseguro que también será de 120, porque para mí las bicis de 120 son espectaculares. ¿Por qué? Porque yo antes, con las bicis de MTB, vengo del descenso. Quien me conoce sabe que vengo del descenso. Y con las bicis de MTB, tanto con la rígida como con la de 100, me limitaba un poquito, sobre todo a la hora de bajar un sendero, o aflojaba la velocidad para no, bien, o para no matarme, o bien para no terminar rompiendo la bici. Y desde que aparecieron estas bicis de 120, la verdad que para mí una maravilla. Les aseguro que la próxima sea de esta marca, o sea, de la marca que sea, les aseguro que será de 120. Y bueno, hasta aquí mi bici, espero que les haya gustado la bici con la que voy a todas las carreras y así ya saben perfectamente con qué bici es con la que voy. Y bueno, otra cosita que quería decirles, ¿ven esa caja que está por ahí detrás? Esa caja es otra nueva bici que tengo, no es de MTB, es otra modalidad que ya la verán en el próximo vídeo, espero poder montarla esta semana o la próxima, porque ando liadísimo. Y bueno, esta es mi bici actual que tengo para todo, tanto para una carrera corta como para una carrera larga, que por eso es por lo tanto que me gusta la bici de 120, aparte de poder bajar un sendero más cómodo o algún salto poder hacerlo bien, no tener el problema ese de la bici de 100 o la bici rígida que me limitaba un poco. Aquí, una bici espectacular con la que puedo hacer un maratón de 150 kilómetros. Por ejemplo, el otro día fui a la HU108 en Huesca, que si aún no han visto el vídeo se lo dejo por aquí arriba, y pude hacer la HU108 sin problema, una carrera de 108 kilómetros que no tuve problema. Igual que fui, por último, en el último vídeo, que si tampoco han visto el vídeo se lo dejo por aquí arriba, a la TAMTB, que fueron 60 kilómetros nada más, y también la pude hacer perfectamente sin ningún problema. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya saben qué bici es la que llevo, espero que les haya gustado el vídeo, recuerden suscribirse, dar like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.